Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio tan grande de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos des claridad de pensamiento y corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que hayan escogido venir para estar con nosotros. También quiero extenderle un cordial saludo a todos los que están viendo vía satélite en las pantallas de televisión en los diferentes sitios de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén acompañando también. Para comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a ir a Daniel el capítulo 2, para repasar lo que estudiamos, hace dos presentaciones. Y lo voy a hacer rapidito porque ya estudiamos este tema. Ustedes recuerdan que en Daniel el capítulo 2 el rey Nabucodonosor vio una gigantesca imagen. Esa imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce. Las piernas de hierro. Y luego los pies tenían hierro. Diez dedos de los pies tenían hierro. Pero se le añadió otro elemento diferente, un elemento extraño, que no era un metal, que dice la Biblia que era barro de alfarero. Y luego se vio una gigantesca roca que pegó en los pies de esa imagen, la desmenuzó. Y la piedra se convirtió en una gigantesca montaña. Tenemos revelada en esta en este pasaje bíblico tenemos revelado el futuro del mundo desde los días del rey Nabucodonosor. La cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan a medo El vientre de bronce representa a Grecia. Las piernas de hierro representan a Roma el imperio romano. Los diez dedos de los pies representan las diez divisiones de Roma, del imperio romano. Y el barro representa la iglesia que se unió con el Estado después que el imperio romano se dividió. Ahora, es importante que tengamos en mente esta secuencia, porque en nuestro tema de hoy vamos a estudiar particularmente desde las piernas para abajo. Vamos a hablar de las piernas, los diez dedos y el barro. Ahora, otra profecía que necesitamos repasar es la que estudiamos en nuestro último tema, la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12. Es una profecía que comienza en el Antiguo Testamento. Y sabemos eso porque hay una mujer que está embarazada y tiene un bebé en su vientre y el bebé no ha nacido todavía. Ese bebé es Jesús. Es decir, que cuando Juan ve a la mujer, Jesús no ha nacido todavía. Es el periodo del Antiguo Testamento. Pero luego el niño nace. Y cuando el niño nace, dice que un dragón se para al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando el hijo, hijo nazca. Todos sabemos que ese dragón primordialmente representa a Satanás, pero también representa el poder romano que procuró matar a Jesús, porque Satanás empleó a Herodes para tratar de matar a Cristo. Lo interesante es que esa cuarta bestia como vamos a ver en Daniel 7 y en Apocalipsis 13, tenía diez cuernos, según Apocalipsis 12 y el versículo 3, como la imagen tenía diez dedos. Y luego encontramos que la iglesia, la mujer, huye al desierto durante un periodo de 1260 años después que el niño asciende a Dios y a su trono es perseguida la mujer por un sistema político religioso, la misma amalgama de los pies de la imagen. Es decir, que Apocalipsis 12 y Daniel 2 siguen la misma secuencia. Ambos comienzan en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis el capítulo 12, el dragón es lo mismo que las piernas de hierro. Los diez cuernos del dragón representan lo mismo que los diez dedos de los pies. La coalición de la iglesia con el Estado que gobierna 1260 años es representado por el barro que se mezcla con el hierro en los pies. Es decir, tenemos la misma secuencia en estas dos profecías. Tenemos Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma que es representado por las piernas de hierro y por el dragón que quiere matar al niño, y luego tenemos diez dedos, diez cuernos que tiene el dragón, y entonces tenemos el barro que se une con el hierro, y en Apocalipsis el capítulo 12 tenemos la mujer que huye al desierto, perseguida por este poder político religioso. Es decir, que la profecía de Apocalipsis 12... Y la profecía de Daniel 2 son profecías paralelas. Ahora, en nuestro estudio de hoy vamos a analizar otra profecía que es paralela. En efecto, vamos a analizar dos profecías que son paralelas a la de Daniel 2 y la de Apocalipsis 12. Vamos a estudiar, en primer lugar, la profecía de Daniel 7. Y luego vamos a pasar a hablar de la profecía de Apocalipsis 13 y los versículos 1 al 10. Así que busquen en sus Biblias conmigo Daniel el capítulo 7. Y quiero decirles, mientras ustedes están buscando este capítulo, que posiblemente algunos estarán diciendo, Pastor Bor, pero este es un seminario sobre el libro de Génesis. ¿Por qué estamos estudiando Daniel 7 y Apocalipsis 13 si este es un seminario sobre Génesis? Les recuerdo que en nuestra última presentación nos dimos cuenta que detrás de la persecución del niño está el dragón. Detrás de la persecución de la mujer está el dragón o la serpiente, como se le llama en Apocalipsis el capítulo 12. Y la persecución final contra el pueblo de Dios, contra el remanente de la simiente de la mujer, también es consecuencia de la obra del dragón o de la serpiente antigua. Es decir, detrás de Daniel 7, detrás de Apocalipsis 13, detrás de Apocalipsis 12, está Génesis 3:15. El dragón que quiere matar al niño está enemistado con el niño. Eso es Génesis 3.15. Luego, el dragón o la serpiente enojado con la mujer. Recuerden que Génesis 3.15 dice, enemistad pondré entre ti la serpiente y la mujer. Es decir, detrás del telón de estas profecías se encuentra la serpiente antigua, el diablo y Satanás de Génesis 3 y el versículo 15. Así que aunque directamente no pareciera que estuviéramos estudiando el libro de Génesis, Claramente, Génesis 3:15 está en el trasfondo. Ahora, quiero que noten, Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 7, 17 en un momento. Daniel 7 presenta cuatro bestias. Qué interesante, porque Daniel 2 presentó cuántos metales. Cuatro metales, oro, plata, bronce y hierro. En Daniel el capítulo 7 tenemos cuatro bestias. Tenemos un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible o un dragón. Es decir, Daniel 7 es paralelo a la profecía de Apocalipsis 12 y es paralelo también a la profecía de Daniel el capítulo 2. Necesitamos mantener eso en mente. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué representan estas cuatro bestias de Daniel, el capítulo 7? Noten lo que dice Daniel 7 y el versículo 17. Daniel 7 y el versículo 17. Dice esto: Estas cuatro grandes bestias son cuatro que. Reyes, dice aquí en esta versión, que se levantarán en la tierra, pero en la Biblia reyes y reinos son intercambiables. Y en un momento les voy a mostrar eso. En efecto, vamos al versículo 23, para que ustedes vean que cuando dice reyes significa también reinos, porque un rey gobierna sobre un reino. Es así, las cuatro bestias representan cuatro reyes, pero quiero que noten que la cuarta bestia es un reino. El versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Es así, las cuatro bestias representan cuatro qué? Representan cuatro reinos. Yo pregunto, en Daniel 2 había cuatro reinos? Sí, la cabeza de oro, Babilonia, pecho y brazo de plata, Medopersia. Vientre de bronce, Grecia. Piernas de hierro, Roma. Ahora en Daniel 7 tenemos el león. Eso es lo mismo que la cabeza de oro, Babilonia. Tenemos el oso, lo mismo que el pecho y los brazos de plata, Medopersia. Tenemos el, el uh, leopardo, es paralelo al vientre de bronce. La bestia terrible o el dragón es paralelo a qué? Es paralelo a las piernas de hierro. Ahora hay dos datos que no vamos a buscar los versículos, pero quiero nada más uh, darle las referencias para que ustedes los puedan buscar. Dicen Daniel 7 que estas cuatro grandes bestias se levantan del mar y que los vientos combatían en el gran mar cuando estas bestias se levantaron del mar. Ahora, en la Biblia, las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, que estas, estos reinos se levantan en un lugar donde hay una abundancia de habitantes, donde hay muchas gentes, pero no solamente muchas gentes. Porque en la Biblia, y si quieren un texto para las aguas, Isaías 17, 12 y 13, y Apocalipsis 17, 15, dice que las aguas representan muchedumbres de naciones, pero no son naciones tranquilas. Porque dice que los vientos combatían en el gran mar. Es decir, había una tempestad en el mar. En la Biblia, los vientos representan guerras. Es decir, estas naciones están guerreando una contra la otra. Pueden leer, por ejemplo, Jeremías 4 y el versículo 13. Y allí presenta los vientos como turbulencia, guerras y riñas entre naciones. Ahora lo interesante es que en Daniel 7 esta bestia terrible tenía cuántos cuernos. ¿Ve qué interesante? Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 23. Dice en Daniel 7:23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Recuerdan que después de las piernas de hierro vinieron los de diez dedos de los pies? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que el dragón de Apocalipsis 12 que quería matar al niño tenía diez cuernos? ¿Será que este dragón también tiene diez cuernos? Note lo que dice el versículo 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes o diez reinos. ¿Ven los paralelos? En los pies, diez dedos. En Apocalipsis 12, el dragón tiene diez cuernos. En Daniel el capítulo 7, el dragón tiene qué? Diez cuernos. Es decir, la cuarta bestia en todos estos pasajes representa qué poder? Roma. ¿Y qué pasó con Roma después que gobernó por un tiempo como un imperio unido? Se qué? se dividió. Ahí no termina la visión. Note lo que sigue diciendo en el versículo 24. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes o reinos. Y ahora escuchen. Y tras ellos se levantará otro. ¿Captaron eso? Es decir, después de los diez, entre los diez, se levanta un cuerno qué? Se levanta un cuerno pequeño, como se conoce. Ahora yo pregunto. En Daniel, el capítulo 2. Después de los 10 dedos de los pies, tiene uno el barro que se le mezcla el hierro, sí o no, un elemento diferente, claro que sí. En la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12, escuchen bien cuando el dragón que tiene los diez cuernos no puede matar al niño que va a tener la mujer, se lanza contra quién se lanza contra la mujer. ¿Por cuánto tiempo se lanza contra la mujer? Por mil doscientos sesenta días. Yo pregunto: ¿por cuánto tiempo este cuerno pequeño se lanzó en contra de los seguidores de Jesús? Noten el versículo 25. Dice, hablando de este cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Es paralelo Daniel el capítulo 7 a las otras profecías? Claro que sí. Tiene uno, el león, Babilonia, el oso, Medopersia, el leopardo, Grecia. El dragón la cuarta bestia terrible Roma luego el dragón tiene le salen qué cosa diez cuernos es decir Roma se divide en qué en diez y luego cuando Roma se divide en diez reinos sale en medio de los diez qué cosa un cuerno pequeño que gobierna. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que ya vimos en Apocalipsis 12, que es lo mismo que 1260 días. Y los días son qué? Los días son años. Es decir, Daniel 7 es una, un pasaje paralelo al que encontramos en Apocalipsis 12 y el que encontramos en Daniel, el capítulo 2. ¿Está claro? Ahora. Queremos ir a Apocalipsis el capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 1 y 2. Esta profecía también es paralela y lo van a captar en un momento, clarito, Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, ahora escuchen esto: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. ¿Cuántas bestias se mencionan en el versículo 2? A ver, ¿cuántas bestias se mencionan en el versículo 2? Oh, se mencionan cuatro. ¿Y de dónde vienen esas cuatro? ¿Dónde vimos esas cuatro bestias antes? En Daniel 7. ¿Hay un león en Apocalipsis 13? Sí. ¿Hay un oso? Sí. ¿Hay un leopardo? Sí. ¿Hay un dragón? Claro que sí. Entonces yo pregunto: Apocalipsis 13. ¿Sigue el mismo orden que encontramos en Daniel 7? Claro que sí. Pero ahora quiero que noten un detalle muy interesante. En Daniel, el orden de las bestias es león, oso, leopardo, dragón. Mientras que en Apocalipsis, el capítulo 13, el orden está invertido: es dragón. Leopardo, oso, león. Si miran el versículo 2. ¿Por qué en Daniel 7 es oso, león, oso, leopardo, dragón? Mientras que en Apocalipsis 13 es el orden contrario. Es muy sencillo. Cuando escribe Daniel, él está viviendo en los días de Babilonia, del león. Y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está escribiendo en el tiempo de la cuarta bestia, vive en el tiempo de Roma y está mirando hacia atrás. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero es la misma visión vista desde dos diferentes momentos. Daniel desde el tiempo de León y Juan desde el tiempo de qué? Desde el tiempo del dragón, porque él está viviendo en el periodo del dragón. Ahora, ¿cuántos cuernos tiene este dragón de Apocalipsis 13? Bueno, dice que el dragón, ya lo leímos en el capítulo 12, que el dragón tiene cuántos cuernos. El dragón tiene diez cuernos. Así que tenemos también aquí el dragón con los diez cuernos. Ahora, ¿qué etapa siguió en las otras profecías? Después del dragón de los diez cuernos que vino. Bueno, en Daniel capítulo 2... Se le agregó a los pies qué cosa, barro. En Apocalipsis, el capítulo 12, después que el dragón de diez cuernos trató de matar al niño, el dragón se fue tras quién? Tras la mujer, ¿cuánto tiempo? tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 días, ¿correcto? ¿Vamos bien? En Daniel 7, el dragón de diez cuernos, ¿a quién le da su autoridad? al cuerno pequeño. ¿Y cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 13, cuando pasa el león, el oso, el leopardo, llega el dragón con diez cuernos, ¿cuál sería la próxima etapa que esperaríamos? Tendría que ser un poder que gobierna, que persigue a la iglesia de Cristo por cuánto tiempo? ¿Por 1260 días o años o por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Y esa es la bestia a quien el dragón, según leemos en Apocalipsis 13, si vuelven allí conmigo otra vez. Dice en el versículo 2, la última parte, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Igual que el dragón de diez cuernos le da su autoridad al cuerno pequeño, aquí este dragón de Apocalipsis el capítulo 12 que tiene los 10 cuernos, le da su autoridad a quién? Le da su autoridad a la bestia. Es decir, el cuerno pequeño es lo mismo que qué? Es lo mismo que la bestia. Ahora vayan conmigo un momento, Apocalipsis 13 y el versículo 5 para que ustedes vean que la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 13 y el versículo 5 dice Hablando de la bestia a quien el dragón de diez cuernos le dio su autoridad, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuánto tiempo? Para actuar, 42 meses. Yo pregunto: ¿los 42 meses es el mismo periodo que tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo? El mismo periodo que los 1260 días? Claro que sí. Lo único que tiene que hacer es multiplicar 42 por 30 días cada uno de esos 42 meses. Le da 1.260. Y tiempos, tiempos si y la mitad de un tiempo son tres tiempos y medio o tres años y medio. Lo único que tiene que hacer es multiplicar tres años y medio por 360 días cada año. ¿Y cuánto le da? 1.260. Es decir, tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, son el mismo periodo de tiempo. Estas profecías son paralelas. Cubren el mismo periodo histórico desde diferentes perspectivas. Ahora yo quiero decirles que el cuerno pequeño o la bestia es lo que los teólogos han llamado el anticristo de la Biblia. Es decir, la bestia y el cuerno pequeño son el anticristo. Ahora, ¿cuándo debemos esperar la aparición del anticristo? La gente especula mucho en cuanto al anticristo. Algunos han dicho, por ejemplo, que era Mussolini. Se murió Mussolini, no fue. Otros dicen, Hitler, se murió. Tampoco resultó ser. Otros decían que Henry Kissinger, no creo que nadie tenga esa idea ahora. Otros decían que el ayatolá Khomeini está muerto. Otros que Saddam Hussein está en la cárcel. Otros que el presidente de Irán, que está ahí ahora. Inclusive he oído a algunos decir que posiblemente George Bush sea el anticristo. Yo quiero decirles que nosotros no, no necesitamos especular ni adivinar. Lo único que tenemos que hacer es seguir la secuencia de la profecía. Lo único que hay que ver, eh, que hay que ver es el flujo de la historia. Babilonia, Medopresia, Grecia, el imperio romano, el imperio romano dividido en diez, y luego del imperio romano dividido en diez, aparece el cuerno pequeño o el imperio romano le da su poder a la bestia. Ahora, lo que yo quiero hacer en lo que resta de nuestro estudio de hoy es analizar con ustedes 12 características del cuerno pequeño y de la bestia. Y se van a dar cuenta que no hay que adivinar qué representa este poder. La Biblia deja muy en claro... ¿Qué representa el cuerno pequeño y qué representa la bestia? No tenemos que conjeturar. Lo único que tenemos que hacer es mirar las características y luego buscar en la historia a quién le cuadran esas características. Ahora, yo no les voy a decir hoy quién es ese anticristo. Solamente vamos a estudiar las características. En nuestro próximo tema. Vamos a mirar el cumplimiento de las características. ¿A quién le cuadran las características? Y se van a dar cuenta que hay un solo poder en el mundo a quien le cuadran todas estas características. Así que vamos a mirar en lo que nos resta del tema: 12 características del cuerno pequeño o de la bestia. Característica número uno: Daniel 7 y el versículo 8. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 8. Dice allí, en Daniel 7 y el versículo 8: Mientras yo contemplaba los cuernos, Esos son los 10 cuernos que tiene el dragón, he aquí que otro cuerno pequeño salía que, entre ellos, ¿a dónde se levantó el cuerno pequeño? Entre los que, entre los diez. Ahora, ¿qué representan los diez cuernos? Los diez cuernos son las diez divisiones de Roma, del imperio romano. Cuando las, cuando las tribus bárbaras invadieron del norte, se parcelaron lo que era Europa, es decir, se dividieron lo que antes había sido el imperio romano, el imperio romano occidental. Era si la primera característica nos indica de que ese cuerno pequeño tiene que levantarse a dónde. Si los diez cuernos representan las divisiones del Imperio Romano, que hoy es Europa, ¿dónde tiene que levantarse este poder? Tiene que levantarse dónde. En Europa. Tiene que levantarse entre los diez, porque los diez cuernos son las diez divisiones en que fue dividido el imperio romano. Son las naciones de Europa hoy. Algunas de esas tribus se llamaban, por ejemplo, los francos, de ahí viene Francia, los alemanes, de ahí vienen los alemanes, los anglosajones, de ahí vienen los ingleses, los, uh, los uh, suevos, los vándalos, los ostrogodos. Es decir. Lo que hicieron estas tribus bárbaras que invadieron del norte fue parcelarse lo que era el imperio romano y formar las naciones que hoy son las naciones de Europa. Si el cuerno pequeño se levanta entre esos diez reinos, tiene que levantarse geográficamente. ¿A dónde? Tiene que levantarse en Europa. Pero la profecía es más específica. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 24. Daniel, esta es nuestra segunda característica. Primera característica tiene que levantarse en Europa. Segunda característica es más específica. Noten el versículo 24. Dice: y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez qué reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el dragón? El dragón representa a Satanás, pero también representa qué poder. ¿Quién trató de matar al niño? Roma. Yo pregunto, ¿los diez cuernos se levantaron de Roma? ¿De la cabeza del dragón que es Roma? Sí. ¿El cuerno pequeño también se levantó de la cabeza del dragón que es Roma? Quiere decir entonces que el cuerno pequeño tiene que ser qué? Tiene que ser romano, porque se levanta de la cuarta bestia que es Roma. Además de eso, en Apocalipsis 13, no lo vamos a leer, en Apocalipsis del capítulo 13 nos dice que el dragón de Apocalipsis 12, que trató de matar al niño, le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia. El dragón es Roma, así que Roma le dio su autoridad a la bestia. Es decir, la bestia recibió su poder de quién? De Roma. Es decir, este poder no solamente se levanta generalmente entre los reinos de Europa, sino que tiene que levantarse. ¿A dónde? Tiene que levantarse de Roma. Tercera característica. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 24 otra vez. Dice, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes o reinos. Y ahora escuchen esto. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos, ¿verdad? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. ¿Nota la secuencia? Primero el dragón gobierna qué? Solo. Luego al dragón le salen qué cosa? Diez cuernos. Y luego, después de los diez cuernos, tras los diez cuernos, se levanta el cuerno qué? Se levanta el cuerno pequeño. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño se levanta después que los diez cuernos están ahí en la cabeza del dragón? Claro que sí. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuándo es que el imperio romano quedó dividido en diez reinos? Les voy a dar la fecha ahora y lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema más específicamente. Les voy a decir por qué esta es la fecha. Roma quedó plenamente dividida en diez reinos en el año 476 después de Cristo, con la caída del último emperador romano del reino occidental de Roma. Después de eso no hubo más emperadores en el reino occidental de Roma. Se llamaba el emperador Rómulo Augustulo. Ya después de eso no más emperadores, porque el imperio romano se había dividido. Es decir, si el cuerno pequeño se levanta después que están los diez, ¿Tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo. Tres características hasta ahora. Número uno, se va a levantar entre los reinos de Europa. Número dos, más específico, va a ser un poder romano, porque se levanta en la cabeza del dragón, que es Satanás, usando a Roma. En tercer lugar, ¿tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 476 porque se levanta después que los 10 están allí. Y los 10 están completos en el año 476. Cuarta característica. Noten otra vez Daniel el capítulo 7 y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron, ahora escuchen esto fueron arrancados qué cosa tres cuernos de los primeros. ¿Qué hizo el cuerno pequeño cuando se levantó? Con tres de los diez. Dice que arrancó a tres de los diez que estaban allí. Yo pregunto tienen que haber estado los diez para que el pequeño pudiera arrancar tres? Pues claro que sí, eso es lo más lógico. ¿Cómo va a arrancar tres si no están ahí? Es decir, los días están ahí primero, 476, después se levanta el cuerno pequeño y arranca 3. Y en la segunda parte del capítulo 7 de Daniel dice que fueron arrancados de raíz. Es decir, que estos reinos fueron arrancados y dejaron de qué dejaron de existir. Tenemos que buscar entonces un poder que arrancó a tres de esos reinos europeos y que hoy en día no hay ninguna nación que desciende de esos tres reinos. Esa es la cuarta característica. Ahora notemos la quinta característica. Vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Dice... Y hablará, y solo vamos a leer la primera parte del versículo, y hablará palabras contra el qué, contra el Altísimo. Eh, vamos a Apocalipsis 13 y comparamos lo que dice Apocalipsis 13. ¿Qué son las grandes palabras que habla? Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 6, hablando de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. Dice en el versículo 6, y abrió su boca en qué en blasfemias contra Dios. ¿Qué son las grandes palabras que habla el cuerno pequeño? ¿Son qué? Son blasfemias contra Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es blasfemia? La mayoría de la gente cree que blasfemia es cuando una persona no cree en Dios y maldice a Dios y, y habla mal de Dios. Pero esa no es la definición bíblica de blasfemia. En la Biblia... Jesús fue acusado de blasfemia dos veces y él no era ningún ateo. Él no hablaba mal de Dios. Él era religioso, pero fue acusado dos veces de blasfemia. Una vez en San Marcos 2.7, que no vamos a leer porque en la segunda parte de este tema vamos a tratar este punto, en Marcos 2.7 los fariseos acusaron a Jesús, dijeron, ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, cuando un hombre... Profesa tener poder de perdonar pecados siendo mero hombre. Jesús podía, porque Jesús era más que hombre, era Dios, pero ellos pensaban que era un mero hombre. Para ellos, un hombre perdonando pecados era qué cosa? Blasfemia. Y en Juan el capítulo 10 y el versículo 30 al 33, levantaron piedras para tirárselas a Jesús. Y Jesús dice, ¿y ¿por qué me van a pedrear? Ellos dicen, por ninguna cosa buena te vamos a pedrear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, blasfema es, blasfemia es cuando un hombre se hace Dios siendo mero hombre y cuando un hombre profesa tener poder de qué? De perdonar pecados. Es decir, tenemos que buscar un poder que dice que tiene al representante de Dios en la tierra y un poder que dice que le puede perdonar los pecados a la gente. Ya veo a algunos haciendo, ya sé quién es, ya sé quién es, pero van solamente cinco características. Veamos que la Biblia nos dé las características, no hay que adivinar. Ah, que la de a toda la comeni, porque es mala gente. No, 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 así no se estudia la Biblia. El anticristo va a aparentar ser buena gente, porque anticristo significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. No es uno contra Cristo, sino uno que procura ocupar el lugar de Cristo y profesa apoyar a Cristo. Vamos a la característica número 6. Daniel 7 y el versículo 24 de nuevo. Dice, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras él se levantará otro. Ahora escuchen esto. ¿El cual será qué cosa? Diferente de los primeros. ¿Recuerdan los pies de la imagen de Nabucodonosor? ¿Los pies eran diferentes que las piernas? Sí. Pero yo pregunto: ¿los pies tenían hierro? Sí. ¿Los pies tenían hierro? Sí. ¿Las piernas tenían hierro? Es decir, ¿el cuarto reino continúa en los pies? Sí. Pero ahora les pregunto: ¿se le añade un elemento diferente? ¿Es diferente los pies? Sí. Porque no solamente es el hierro de Roma. No solamente Roma dividida en diez reinos, que son los diez de los, de, los, de los pies, sino que se le agrega el barro que ya hemos estudiado, representa qué cosa? Representa la iglesia o el poder eclesiástico. Es decir, este cuerno pequeño iba a ser diferente porque no iba a ser un reino meramente político como los otros diez reinos o como el, la cuarta bestia, sino que iba a ser una amalgama político-religiosa, una mezcla de hierro de Roma, pero barro que representa a la iglesia. Iba a ser un sistema que sería iglesia y Estado combinados. Esa es la sexta característica. Iba a unir la iglesia con el Estado. Era, iba a ser un sistema político-religioso. Vamos a la séptima característica: Daniel 7 y el versículo 21. Daniel 7, 21, fíjense lo que hacía el cuerno, dice: Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y que Oh, los vencía. Es decir, le iba bien, mataba a los santos. Recuerdan en Apocalipsis 12 que se lanzó contra la mujer para tratar de matar a la mujer, es lo mismo, ¿verdad que sí? Es decir, estas profecías son paralelas. Noten el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo qué quebrantará. Es decir, este iba a ser un poder qué que iba a perseguir al pueblo de Dios y matar al pueblo de Dios. Iba a ser un poder político religioso que iba a matar a los seguidores de Jesús. Están empezando a captar un cuadro interesante. Vamos a la característica número 8, Daniel 7 y el versículo 25 nuevamente. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y ahora escuchen esto, y pensará en cambiar los tiempos. Y la ley, en un momento vamos a hablar de la ley, esa es la siguiente característica. Pero pensó que podía cambiar qué cosa? Los tiempos. Es decir, el cuerno pequeño, la bestia, pensaba que podía cambiar los tiempos. Obviamente son los tiempos de Dios, porque habla palabras contra Dios, persigue a los santos de Dios, así que los tiempos tienen que ser también de Dios. Pero ¿qué significa esa palabra tiempos? Esa palabra tiempos significa... El calendario profético que Dios ha establecido de cómo se van a cumplir las profecías. Yo pregunto: ¿ha establecido Dios que las profecías se van a cumplir en cierto tiempo, en cierto lugar, con ciertos poderes, sí o no? Claro que sí. Pero lo que hace el cuerno pequeño es que cambia con quiénes se cumplen las profecías, a dónde se cumplen estas profecías. ¿Y cuándo se cumplen las profecías? Especialmente las profecías del anticristo. Es decir, cambia el panorama profético de Dios, desordena, por así decirlo, el orden de eventos proféticos, el lugar y las personas con quienes se van a cumplir las profecías. Y usted dice, ¿cómo sabe usted, pastor, que la palabra tiempo significa eso? Porque en la Biblia la palabra tiempo se usa repetidamente para hablar de profecías. Por ejemplo, Dios, Dios le diga a Nabucodonosor: siete tiempos pasarán sobre ti. En Daniel el capítulo 4 le está profetizando que en siete años él iba, él iba a ir, ir a comer hierba. Cuando habla del cuerno pequeño, dice que iba a gobernar tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjese cómo se expresa con la palabra tiempos. En El libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesucristo estaba reunido con los discípulos, los discípulos dicen: Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le dice, no es para ustedes saber los tiempos que el Padre ha guardado en su propia potestad. Es decir, no es para ustedes saber si esa profecía se va a cumplir ahora o no. Pero es interesante que la palabra tiempos allí se refiere a eventos proféticos. Es decir, este cuerno pequeño iba a procurar cambiar el cumplimiento de las profecías. Pero dice también, y esta es la característica número nueve. Uh, Dice no solamente que iba a pensar cambiar los tiempos, sino que cosa iba a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios en algún sentido. Este poder, este cuerno pequeño, iba a pensar que podía cambiar los diez mandamientos o la santa ley que Dios habló con su propia voz en el monte Sinaí y que escribió con su propio dedo. Hay que buscar un sistema que profesa haber cambiado en algún sentido la santa ley de Dios. Característica número 10. Se encuentra en Daniel 7:25. En la última parte dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y ahora escuchen, y serán entregados en su mano. Es decir, iba a gobernar sobre estas cosas, sobre los santos, iba a intentar cambiar la ley, iba a intentar cambiar los tiempos, le iba a ir bien, por cuánto tiempo. Dice, ¿qué cosa? En su mano serán entregados hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos es eso? Tres y medio. Y usted multiplica tres años y medio por 360 días cada año, que es el año bíblico, ¿y cuánto les da? 3,5 por 360, les da 1260 días. Pero en las profecías, días simbólicamente equivalen a qué? Equivalen a años. Es decir, ustedes tienen que buscar un poder que se originó por allá poco después del 476 y que gobernó por más de mil años en Roma, en Europa. Yo creo que no hay muchas posibilidades. Ustedes están empezando a captar un cuadro de quién es este poder. No lo digo yo, lo dice la escritura por las características que presenta la Biblia. Ahora vamos a Apocalipsis 13 para nuestras últimas dos características, porque la bestia de Apocalipsis 13 es paralela a el cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7. Si usted lee Daniel 7, usted se lleva la impresión de que el cuerno pequeño iba a gobernar nada más 1260 años. Y obviamente, al terminar los 1260 años, se le iba a acabar su poder. Porque si, si, si no se le acababa el poder, entonces iba a gobernar por más de 1260 años. Es decir, se le limitó su periodo de dominio hasta 1260 años. Y entonces uno dice, bueno, ahí terminó su poder y ya. Apocalipsis 13 nos añade detalles que no están en Daniel 7. Algo iba a pasar con esta bestia cuando terminara su periodo de dominio, pero luego, después que perdiera su dominio... Algo extraordinario iba a suceder. Noten Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 3, Apocalipsis 13 y el versículo 3. Hablando de esta bestia, dice y vi una de sus cabezas como herida de qué de muerte. Ahora, ¿con qué fue herida? La cabeza. Dice que fue herida de muerte, pero en este versículo no dice con qué fue que se le hirió. Bueno, vamos a ir al versículo 14, para que ustedes vean con qué la hirieron. Dice en el versículo 14, y esto lo vamos a estudiar en uh, otro tema en el futuro, la segunda bestia de Apocalipsis 13, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, ahora escuchen esto, que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de qué? De espada y vivió. ¿Con qué fue herida? Con la espada. Y usted dice, qué raro eso con la espada. ¿Y qué representa la espada? La mayoría de la gente cree que representa la palabra de Dios. Y a veces en la Biblia representa la palabra de Dios, pero aquí no representa la palabra de Dios. Este poder se unía con el, con el Estado o la Iglesia se unía con el poder civil durante los 1260 años, ya lo hemos visto. Pero al final de los 1260 años la espada se le iba a volcar en contra. Vamos a Romanos 13 y el versículo 4 para que ustedes vean lo que es la espada. Romanos el capítulo 13 y el versículo 4. Y voy a leer, empezando en el versículo 1, para captar el contexto. Dice aquí el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, ¿verdad que sí? ¿El poder civil? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora escucha el versículo 3. Porque los magistrados. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no temer al poder civil o al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva... ¿Qué cosa? No en vano lleva la espada. ¿Quién es el que lleva la espada? Los magistrados, el poder que El poder civil, el gobierno. ¿Qué era lo que le iba a dar la herida entonces a la bestia al final de su carrera? El qué? El poder civil. Donde antes ella usaba la espada para perseguir al pueblo de Dios, usaba el poder civil. Al final del periodo de su dominio, el poder civil se iba a levantar en contra de ella. Y como veo que algunos ahí tienen ojos como medio vidriosos, permítame comprobarse los bíblicamente, Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice en el versículo 10: Si alguno lleva en cautividad, que es lo que hacía la bestia? Va en cautividad. Es decir, este poder iba a ser llevado, ¿qué? cautivaba a la gente, la echaba a la prisión, a cárcel, ahora dice, ahora tú, a ti te van a llevar cautivo. Y luego dice, si alguno mata a espada, yo pregunto, ¿este poder mataba con la espada? Ahí lo dice, el que mata con la espada, que es el poder civil, la iglesia usando el poder civil, el que mata a espada, a espada debe ser qué? Muerto. ¿Qué fue lo que le dio la herida mortal a este poder? La espada. ¿Y quién carga la espada? El poder civil. ¿Y este poder usaba la espada antes para cumplir sus propósitos? Claro que sí. Es decir, la característica número 11 es que este poder, al final de los 1260 años, el poder civil se iba a levantar para herirlo con la espada. Pero dice ahí en Apocalipsis 13 que su herida de muerte se iba a qué? Se iba a sanar. Yo pregunto entonces, ¿este poder que dominó durante 1260 años va a dominar el mundo de nuevo? ¿Sí o no? Sí, porque dice que la herida de su muerte fue sanada. Es decir, ¿va a tener la espada otra vez para perseguir? ¿Va a poder usar el poder civil de nuevo? Claro que sí, porque dice que su herida se va a sanar. Hay que buscar un poder que al final de los 1260 años perdió su poder. Y nadie quería nada que ver con ese poder. Y duró por un buen tiempo como muerto. Pero un poder que hoy en día estamos viendo que está surgiendo a la prominencia y al poder de nuevo. Y que la Biblia dice que va a gobernar el mundo. Y va a dirigir un decreto de muerte. Y va a prohibir comprar y vender usando esta segunda bestia, de la cual hablaremos más adelante. ¿Está claro? Ahora, característica número 12. La última. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 18. Este poder tiene un número muy interesante. Y ustedes saben cuál es el número, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo conoce, hasta la gente que no es religiosa. ¿Saben que en Nuevo México hay una carretera? Una carretera que es la número 666. Y por ahí estaba viendo un reporte de que pasan cosas bien raras en esa carretera 666. Porque el diablo se las rebusca para asustar a la gente. Pero esa carretera nada tiene que ver con la bestia. Se los aseguro. Porque Nuevo México no está en Roma. Nota lo que dice el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Qué tiene la bestia? ¿Tiene un qué? Un número. Pues es número de qué? Oh, número de hombre. Es decir, la bestia tiene un número, es número de un hombre, y su número es qué cosa, su número es 666. Ahora, cómo descubre usted el número de un hombre, está como medio raro eso. ¿Cómo, des, cómo uno descubre el número de un hombre? El libro de Apocalipsis explica cómo. Vayan conmigo, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 17. Nos explica cómo se puede determinar el número de este hombre. En el versículo 17 dice: Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Y ahora escuchen: O el número de su nombre. ¿Cómo le saca uno el número a la bestia? Tiene un nombre que tiene valor que. Valor numérico y usted dice y qué nombre será ese que tiene que vale por números. Ahora yo pregunto qué sistema de numeración creen ustedes que se le debe aplicar a ese nombre. El sistema de los Estados Unidos, el sistema de los hebreos, qué sistema numérico se le debe aplicar. Tiene que ser números romanos y usted dicen por qué números romanos, porque este es un poder romano. ¿Está claro? Es decir, tenemos que buscar un nombre y sacar el valor de las letras en números romanos. Y ese nombre en números romanos, el equivalente de, los, de las letras en números, debe dar cuánto. Debe dar 666. Y escuchen bien, en el versículo 1 dice que tiene que ser un nombre blasfemo. ¿Está captando el cuadro? Es decir... Este es un hombre que tiene un número. La forma como le descubrimos el número es muy sencillo. Le descubrimos el número descubriendo su nombre y aplicándole el sistema de números romanos porque es un poder romano. Y luego tiene que ser un nombre que tiene que ser un nombre blasfemo. Significa que tiene que ser un nombre que indica que este individuo cree que él tiene la autoridad de Jesús para perdonar pecados y tiene que ser un poder cuyo nombre indica de que él cree que es Dios en la tierra. Y ustedes estarán diciendo pastor, ¿quién será eso? Repasemos rápidamente las características. Número uno tiene que levantarse en Europa. Número dos tiene que ser un poder romano. Número tres, tres. Tiene que levantarse después del año 476. Número cuatro tiene que arrancar a tres de los diez reinos. Número cinco tiene que hablar blasfemias contra Dios. Número 6 tiene que ser un poder político religioso diferente que los otros poderes políticos. Número 7 tiene que ser un poder perseguidor. Número 8 tiene que profesar cambiar el calendario profético de Dios. Número 9 tiene que haber profesado cambiar la ley de Dios. Número 10 tiene que haber goberna, gobernado 1260 años. Número 11 tiene que haber recibido una herida mortal al final de su periodo y esa herida mortal tenemos que verla sanando hoy. Y finalmente. Tiene que ser un poder cuyo nombre da el valor 666 usando números romanos.